días, gente. Ya estamos aquí un día más en el local de Aquarius 4K. Y lo prometido es deuda. Esta semana dije que ibais a tener la presentación de este proyecto ya en condiciones. Así que aquí lo tenéis. Ya como veis se aprecian los cambios. El mueble se ha terminado. Ha quedado bastante chulo. Queda muy bonito. La verdad es que parece otra cosa con mueble que sin mueble. Que el mueble ahora veremos lo que es. Tampoco tiene mucho misterio. Y nada, si queréis nos acercamos un poquito y empezamos la presentación del proyecto de Marino. Venga, vamos al lío, me dejo tonterías. Bueno, como siempre la casa por el tejado. Vámonos a la parte de abajo, os explico un poquito todo lo que hay y ya subiremos para arriba. Venga, vamos a ver. Aquí, el corazón del acuario, ¿qué tenemos? Pues un Skimerati. Un Power Cone 250, ¿vale? De momento este es el que se va a quedar, funciona bastante bien. Como vemos ya hay mierdecilla en el este, tendrán que sifonar dentro de poco, pero bueno. De momento puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Vamos a ver, el skimmer como veis está sacando espuma a tope y mierda, así que funciona bastante bien. ¿Qué más? Tenemos dos calentadores Heinjager de 300 vatios. Que la verdad es que como calidad-precio es de lo mejorcito estos calentadores. Por no decir que son, yo diría que los mejores que hay, el tema calentadores. Vamos a ver, bomba de subida, ¿qué tenemos? Pues tenemos una bomba de subida, creo que son 12.000 litros hora. Que para las divisiones que hay se queda bastante bien. Tienen corriente la justa, así que bien. No nos quejamos, por aquí están todos los controladores. Los de las bombas, etc. Las bombas, el skimmer y demás. El skimmer, os comentamos al principio de todo que iba a ser ese, el Wuerking 300 creo que es, pero nada, al final como se les cacharró la bomba, se compraron este y aquí está. Les está dando buenos resultados, así que seguirán con este. Vamos a ver, el zoom, ¿cómo es el zoom? Pues así lo tenéis. El agua baja por los rebosaderos, ¿vale? En esa urna hay un rebosadero, en esta hay otra, ahí hay un rebosadero pero que baja abajo. Y de ese rebosadero ya baja aquí. En la caída, ¿qué han puesto? Pues una cama de perlón, que como veis ya lleva desde que se montó el acuario sin limpiar ni nada y ya acumula bastante mierda. El agua, de momento no sube de nivel, se queda, ya veis que el agua se queda por aquí, no se queda estancada el perlón y empieza a subir. En caso de que subiese para arriba, como ya nos comentó el amigo de Refred, de ¿cómo se llama su canal? Creo que se llama Refred, ¿no? Algo así. Bueno, nos comentó eso, que si en el caso de que se lo das el perlón y no lo viésemos a tiempo, se nos podría salir, pero como podemos ver, entre el baffle del S y el cristal del borde, queda todavía medio centímetro. En caso de que se lo de que de momento no se ha lodado nada, pues ya pues le quedaría aquí un espacio para que cayese otra vez dentro del zoom y no se liase parda. De todas maneras, se lo agradecemos desde aquí por el aviso. Ya desde entonces estamos pendientes de que no se lode y en caso de que haya que limpiar, que no le faltará mucho ya para limpiar, pues se limpia y fuera. Nos quitamos de problemas, pero bueno, se agradece. ¿Qué más hay por aquí? Pues como vemos, la bomba de subida, aquí veis el invento que lo hicieron para que fuese a las cuatro divisiones que hay. Bueno, las cuatro divisiones. Vamos a ver, esta de aquí es la que va para las baterías, cae la de arriba rebosa la de abajo y la de abajo pues rebosa aquí al skimmer. Así que nada, una división que va para allá. Otra manguerita que sube a una de estas divisiones y nada, las otras dos pues igual, a la de arriba. Ya veis que el invento es simple. No ha habido que estudiar mucho. Ahí tenemos el temporizador de la luz y poquito más. Aquí un acuario de cuarentena. De momento, ahí está. Recemos para que no tenga que tener habitantes, pero bueno, si el día de mañana se necesita algo, pues ahí está. Le hemos metido la mierda skimmer, ¿cómo es? El Resif Prince, el que teníamos en el acuario de 110 litros marino, bueno, el que tenían, yo no tengo nada. ¡Ahí va! Se acaba de caer la fregona. Bueno, le han metido ese skimmer, que es el que estaba en el acuario de 110 litros. Así que, más o menos en el zoom, poco más hay que enseñar, no le hemos puesto luz ni nada, como veis, esto es así. No tiene ni trampa ni cartón, no tiene nada más. El tema, los acuarios están apoyados sobre, bueno, apoyan sobre todo en las estas de metal, pero bueno, aquí tienen una maderita que tendrá unos 3 centímetros, ¿vale? Es un tablero de aglomerado de 3 centímetros, así que nada, para que apoyen bien y no se queden ahí al vuelo para que no se convenga.
Y nada, poquito más que comentar de aquí del Zoom. Así que si queréis, cierro las puertas de Narnia y nos vamos para arriba. Venga, hasta ahora. Vamos a empezar por aquí arriba, si queréis, por las dos baterías. Y ya pasamos al marino de verdad. Que esto también es marino, ¿eh? Bueno, ¿aquí qué tenemos? Pues como veis, tenemos... se me ha visto, que no... Ya me veréis algún día, ¿o no? Ya veremos. Lo mismo tenéis sorpresa. Que mañana yo creo que tendréis otro vídeo para el especial 1000 suscriptores. Que bueno, que especial no va a ser, va a ser un billete, pues eso, para agradecer y poquito más. Y para explicaros cómo va a ir el canal. Así que nada, aquí tenéis, madre mía, está el cristal más guarro. Y eso que lo está limpiando, un segundito. Esto es en directo, ¿habéis visto? Mi mano limpia. Eso está por dentro. Bueno, vamos a ver, aquí como veis de momento todavía no hay nada. Sigue el refugio de algas, una roca ahí llena de... de mierdas de esas, a ver si se ven. No enfoca, bueno. Se queda aquí el alga. De palitoas, coño, que no me salía la palabra. Que sujeta o está sujetando la roca del alga esta y nada. Esto pues irá destinado para los alevines que vayamos a, que vayan sacando de lo que sea. Pues nada, los irán metiendo aquí para engorde, como ahora explicaremos allá abajo. El foco que tenemos ahí arriba de luz es un foco normal, 6400 Kelvin, un downlight de esos LED. Así que nada, 18 vatios, más que suficiente para estas algas. Que como veis están creciendo la mar de bien. Venga, si queréis nos vamos ya para abajo. Aquí como veis, el agua sube por ahí desde la bomba que os hemos comentado antes, de 12.000 litros hora. Cae en el acuario, rebosa por ahí, que lo que le hemos puesto en el rebosadero para que no se trae las crías. Ahí va. Se ha metido el metacrilato dentro del agua porque se ha combado y está ahí que me hace reflejo. Pero bueno, eso es una macetita esta de las plantas de toda la vida del acuario. Pues nada, eso es lo que tienen, para salvar a las crías. Y abajo ahora os explicamos lo que tenemos. Así que nada, lo que tienen. Madre mía, qué pesado soy. Venga, vamos para abajo. Aquí como veis, madre mía, ese cristal es que hemos tenido fiesta y por fuera se nos ha mojado con sal y se ha liado. Bueno, como veis, las burbujas están a tope desde la caída, pero bueno. Aquí como veis están todos los alevines de caudermis que ya os explicamos en el vídeo del lunes, creo que fue. Y están desperdigados por todo, macho. Para que veáis la utilidad que le van a dar a estas urnas, ¿vale? Es para el engorde puro y duro de los alevines que vayan sacando. Que no solo van a ser caudermis. No se enfoca ninguno. Una pena. A ver este. Como veis, es un pez adulto pero en miniatura. Son exactamente iguales a los padres. Muy bonitos. Estos pececillos, a ver si se... a ver si sobreviven la mayoría y los podemos seguir la evolución de estos pececillos aquí en local. Así que nada, aquí pues lo mismo, un poquito de roca viva para que vaya sirviendo de base a estas... a estas algas, a este refugio de algas que le gusta a los caudermis refugiarse entre las plantitas y demás para sentirse más a gusto. Estos peces normalmente, me estuvo comentando el chaval que los cría, que los alevines de estos peces se refugian en... bueno, los padres desovan y se refugian a los alevines en las espinas de un erizo de mar, que no sé cómo se llama, la verdad. Soy un puto novato de marino. Bueno, novato no, porque no llego ni a eso. No llego ni a tener marino, así que imaginaros lo que sé de marino. Poco y nada. Así que nada. La arena... creo que es una red, sí. La que tiene el tono rosa, pero vamos, no es rosa. La misma arena en todos los... en todo el acuario. Aquí igual, aquí ya se... ¡Dios! Me acaba de quemar todo. ¡Madre mía! Me cago en la puta cámara del móvil. Perdonad por los tacos. ¡Joder! Esto es que ahora os explico la pantalla. Bueno, voy a alejar un poquito y nos metemos en materia ya con el bicharraco grande. ¡Venga! ¡Al lío! ¡Buah! Es que es increíble lo de los LED. Queman totalmente la imagen. Bueno, vamos a acercarnos, os explico el tema de las pantallas, cómo lo hemos hecho y demás. Aquí le damos la vuelta, como veis hay una combinación. Esos que se ven más rosados no son rojos, son unos full spectrum, son LED full spectrum que le hemos ido poniendo nosotros a las placas. Hemos hecho la configuración que al final más nos ha, bueno, más les ha gustado. Yo lo único que he hecho aquí en esta pantalla ha sido soldar los LED que estaban fundidos, y es soldar los viejos, vaya. Y ya poner la configuración que les ha gustado. Es bastante simple. Desoldar un LED y soldar otro. El arreglo tenía... o sea, era fácil de arreglar esta pantalla. Así que nada, se ha quedado muy bien. Lo que pasa que es eso, que... el color azul, macho...
quema totalmente la imagen. Pero totalmente, ¿eh? Ah, eso sí, se ven radiactivos los colores. ¡Buf! ¡Qué locura! Vamos a ver cómo lo puedo solucionar para hacer el vídeo, porque si no, esto no en marcha. Venga, le doy al pause y ahora lo vemos. Que vaya tela. Bueno, pues imposible solucionar ahora mismo el tema, así que nada, para los próximos vídeos intentaré tenerlo ya resuelto, porque se ve muy mal por el tema de los azules. Esta pantalla le hemos metido más azules de los que llevaba, porque tenía mucho blanco. Que tiene controlador, sí, pero el controlador se fue a la mierda. Pegó un petardazo y dejó de ir, así que no le podemos quitar intensidad a los azules para grabar los vídeos. Lo único que puedo hacerle es toquitearle a los ajustes de la cámara y ya está, intentar que se vea más o menos bien. Pero bueno, esto en persona, como digo, cambia muchísimo, pero es que los LEDs es lo que tienen. Dan este color y queman mucho la imagen. Así que nada, si queréis, me voy acercando ya por los corales que han metido por aquí y os explico un poquito. Ahí vemos un cirujano amarillo que se quiere asomar. Venga, vamos al lío. Yep. Bueno, pues aquí tenemos este primero que se ve aquí. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Eso es una sicunaria. Silunaria, mierda. Silunaria dura, ¿vale? Es que tengo aquí la chuleta, porque me los han dicho esta mañana los nombres de estos corales. Y la verdad es que yo de marino tengo ideas las justas. Entonces, cada vez que traigo un coral, pues yo les pregunto: ¿esto qué es? ¿Tal? Sí, ¿cómo es? ¿Duro, blando, tal? Y ya pues poco a poco voy aprendiendo. Aquí hay que aprender así, a base de preguntar. El que no pregunta se queda sin saber las cosas. Esto por obra de... por magia no se aprende, ¿vale? Así que nada, ahí la tenéis, una silunaria dura. Venga, vamos para abajo. Esto sí que me lo sé, esto es un plato normal y corriente, es rojo. Aquí se ve un poquito rosado, amarronado, como lo queráis ver. Y nada, ahí lo podéis ver. Venga, vamos aquí, esto es una pocilofora de pólipo verde, vamos a hacerle aquí un poquito de zoom. Ahí lo tenéis los pólipos, está muy bien la pocilofora. Ahí tenéis otro coralete. Esta es una hipnófora verde, como se puede ver, es bastante verde, nada. Son pequeñitos todavía, pero bueno, que ya crecerán. Esto se trata de ir viendo la evolución. Por aquí arriba tenéis más pocilopora. Esta tiene el pólipo verde también. No tiene mucho misterio. Esta tiene el pólipo como la que tienen en el 110 litros. Es marroncete este pólipo. Así que nada, la marroncete y las puntas verdes. Mirad. Ahí lo estáis viendo. Me jode porque es lo que os comento. Sale muy quemada la imagen, pero esto tiene arreglos. Esto pronto se soluciona. Las malas, un móvil nuevo. Y fuera. Como podéis ver, justo ahí al lado de la pocilopora tenemos una palitoa. Esta parece que es verde, ¿no? Según se ve, sí. Parece que sí. Pues nada, vamos a ver. Nada, hay más pocilopora. Está lleno, macho. Han traído muchísimas. Son cachitos pequeños, pero bueno. Oye, son bastantes. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Venga, ahí arriba parece que se ve otra cosa. Esos puntitos verdes que tenéis ahí. Eso es una echinófora, ¿vale? Verde. Y el cuerpo se ve un poquito azulado, pero bueno. En la imagen ya sabéis que es lo que hay. No se aprecia muy bien. Vamos a ver, ¿veis por ahí las gambitas? Es una pareja de amboniensis que hemos comprado. Y esta vamos a intentar la cría de ellas. Estamos ya liados con los cultivos de rotíferos, de fito, o sea, de fitoplancton, de todo, para ver si las podemos alimentar. Que yo en este proyecto me he comprometido en el tema de la reproducción de estas gambas. Bueno, la reproducción es fácil, lo que es difícil es sacar las zoeas adelante. Y ya os iremos explicando. A ver cómo lo hacemos y si lo conseguimos. Que eso va a ser lo jodido. Yo creo que no, pero bueno. Por intentar lo que no quede, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues nada, por ahí tenemos unos chombones a la sombra, que así están sacando el cuello. Si es que los chombones, mirad todos los que hay aquí, esto es igual. Se acaba de encender la luz, entonces lo de siempre, no se han abierto del todo, pero bueno, los chombones tampoco hay mucho que ver. Aquí vemos una Ictasia tamaño XL, la cabrona, que se va a llevar una dosis de vinagre
dentro de no mucho. No creo que le quede mucho de vida, la verdad. Aquí más chombones con más aistasias. Me cago en la puta, que mal se va a ver este vídeo. Disculpad, Joder, cómo me jode. ¿Veis? Si tiro, apunto para arriba y vuelvo otra vez, se vería el color, pero bueno. Nada, ahí lo tenéis. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Pues mirad, aquí al fondo tenemos tres coralillos. Ahora enfocado, ¿vale? El de en medio es un logopitón enorme que se está abriendo ahora. El de la derecha es un sarcopitón de pólipo verde. Vamos a acercar un poquito la imagen. Ahí veis los pólipos. Es bastante grande, tiene un tronco potente. Vale, lo de la izquierda es la clavularia, también verde. Esta aquí adelante es más clavularia. Aquí vemos eufilias, o como las queréis llamar, de dos tipos. Esas son de una clase que no me acuerdo el nombre. Esta es de otro tipo. Muy bonita también, pero lo de siempre, la puta luz. A lo mejor luego, una vez al editarlo, le puedo cambiar el tema de la iluminación, pero tendré que estudiarlo, que yo en tema de editar ya sabéis que estoy más pez que la hostia, que estos peces de aquí. Pero bueno, eso que tenemos ahí creo que es un árbol de Kenia, si no me parece mal. Sí, yo juraría que sí, no. O sí. Decídmelo vosotros. A mí me parece eso, pero lo mismo estoy metiendo la gamba, es que lo veo muy ancho por arriba. Lo mismo es otro sarco. ¿O un lobo pitón? No, un lobo yo creo que no es. Bueno, vamos por aquí. Aquí tenemos más clavularia, que no es la Apache, es la clavularia esta, normal. Esta toma es buena, ¿eh? Aquí se ven bien los colores que tienen. Madre mía, qué dislexia tengo hoy. ¿Qué me pasa? ¡Por Dios! Nada, aquí tenemos más pocilopora, de pólipo normal. Bueno, normal, del pólipo que tenemos aquí en el local. Pólipo así, amarronado. Y allá arriba tenemos otra verde, para que veáis la diferencia. La atrás sería el pólipo normal, que tiene solo las puntitas, y este tiene más verde. Y por aquí tenemos otro coralillo, que sería, vamos a la chuleta otra vez, la blastomusa, ¿vale? Esta es la blastomusa, los bordes así medio rojizos, el centro verde, muy bonita. La verdad es que este coral está muy chulo. Y ya si nos vamos para abajo, tenemos aquí la colección de Zoanthus, que no vamos a ver una mierda por el tema de la luz. Me refleja en la puta arena y no se ven bien. Pero bueno, no voy a decir los colores, madre mía, de verdad que me pasa los colores que tiene, porque refleja y es que no se va a ver bien. ¿Veis este? Este naranja, esto es solo una cabeza de uno. Este es muy bonito. Pero claro, me está jodiendo la vida. Mirad estos. Buah, qué mal se ve. Disculparme por esto, me vais a matar. ¿Estos son palitoas? No. ¿O sí? No, estos son Zoanthus. Estos ya son tan chulos, ¿eh? Bueno, hay las bocas verdes, lo que pasa que el color, ya os digo, es una mierda. Y nada, ahí tenéis más. Intentaré solucionarlo porque esto así no es decente, esto no es decente. Vamos a ver, ¿qué hay por ahí nadando en el fondo? Mirad, es una muda que ha hecho la de Velius, que también hay una de Velius. Están esas dos Amboniensis, una de Velius y dos... A ver si... Se me ha cortado el vídeo. Vamos a seguir por aquí, estaba diciendo el tema de las gambas, que si me acuerdo ahora el nombre de las otras os lo digo. Que se me acaba de ir de la cabeza, pero bueno. Las, joder, ¿cómo eran? Macho, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo me jode esto? Quedarme en blanco, si es que es la hora de la siesta, si es que estoy grabando a las 3 de la tarde, si es que no tenía ni que estar aquí en el local. He comido y me he venido, digo, para que tengan hoy el vídeo, que si no. Pero vamos, estas no son horas de grabar. Esto en mi tierra es la hora de la siesta de toda la vida de Dios. Y el que falte a la siesta está pecando, pecador. Nada, mirad. Movimiento de estos. Está chula esta imagen, No me digáis que no está chula. Bueno, vámonos ya a las otras que me enrollo. Vamos a ver, en esta división ya nos quedaría... Bueno, aquí hay chicha que cortar. Aquí arriba tenemos palitoas.
Ahí tenemos más Pocilopora. Esto ya, como hemos cambiado de luz, se ve mejor, porque esta pantalla no tiene tanto azul y se ve un poquito mejor. Aún así no sacan los colores que tiene. Pero bueno, algo es algo. Ahí vemos un Trochus entre la roca. Discosomas rojos, que con esta luz así más blanquecina no se ven tan rojos. Pero bueno. Y aquí tenemos una silunaria. Esta no dura, tan normal. Está muy bonita también. Nada, aquí la tenéis. Y de pececillo, los codermis. La parejita aquí de codermis, que está uno en una punta y el otro en la otra. Se ve que se han asustado al verme, han dicho, ¡Dios, qué tío más feo! Y se han asustado. Así que nada, aquí tenemos más chombón. Esto es una plaga, por lo que me comentan. Y la roca es la que ya os hemos dicho en varios vídeos. Un mazacote así... Pues un buen mazacote de roca. Los cristales sí que es verdad que tienen los laterales mucha alga, pero bueno, es normal. Lleva un mes y medio montado. Es bastante normal que salga ese alga, pero bueno, ya se irá yendo con el tiempo. No tenemos prisa. Aquí en la derecha vamos a ver qué tenemos. Pues nada, aquí tenemos unos pijamas. Están por aquí recién levantados y están un poco mosca. Estos ya son perros viejos, madre mía. Son enormes los cabrones y ya están enranciados. Vamos a ver, aquí en el mazacote, en el mojón este de roca, tenemos otro discosoma. Todos rojos estos discosomas. Mirad esta población de discosomas. Es una pasada, todos los que hay. Por aquí tenemos ricordeas verdes. Ahí en el fondo hay una ricordea florida. Más discosomas. Estos son chombong. Ahí tenemos una anémona cuadricolor. Aquí tenemos un lobo. Lobo pitón, vaya. Con el pólipo que se está desplegando ahora. Bueno, ahora es que está mudando, me ha comentado el chaval. Toda esa pelusilla que veis es que ha hecho la muda. Y está todavía un poquito retraído, pero bueno. También hay que decir que no llevan mucho tiempo en el acuario estos corales. Entonces, pues, hay que tenerlo en cuenta a la hora de. Y nada, por aquí delante tenemos al erizo. Que es un cabronazo, lo tuvieron que sacar de la urna esta de aquí. Lo tuvieron que sacar porque el cabrón tiraba toda la roca. Así que nada, por aquí está. Se ha echado una piedrecita de amigo. Es que no es de gracia ni nada. ¡Buah! Menos mal que come algas. Pero bueno, la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Y nada, vamos a dar así un vistazo desde lejos de estos acuarietes. ¿Qué está pasando? Madre mía, le ha dado un chungo a la cámara. Nada, aquí lo tenéis desde lejos, para que se vea bien. Unas tomas lejanas. La pantalla que veis aquí, que no la he comentado, ¿vale? Es un Aquaflash, que a esta ya le funcionan todos los LED, tanto azules. Aquí arriba tiene los botoncitos para intercambiar el color. Esto es todo azul, el que quema las imágenes. Y nada, y eso sería, si apagamos el azul, esto sería el blanco. Feísmo. Acuario marino solo con blanco se ve horroroso. Pero bueno, para eso están los azules. Bueno, los azules no están solo para eso, pero sí, se ve más bonito con azul, vaya. Y nada más, gente, más o menos esta ha sido la presentación del proyecto. Espero que os haya gustado. Disculpad los problemas del tema del color y demás de la imagen, pero es lo que tiene el LED, que es un poquito cabroncete. Poco más que comentaros, que me está haciendo ya cosas raras la cámara. Y seguro que ahí va a haber problema con el sonido, pero bueno. Venga, gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, darle a suscribirse si queréis seguir nuestras cositas, los que vayamos subiendo aquí al canal y nada más. Por ahí vemos el cirujano amarillo, se me ha olvidado comentarlo. Así que nada, gente, venga, ¡hasta luego!